Y pese a que las autoridades han reportado completa calma cerca al corregimiento número 8, más de 200 familias se han desplazado a Buenaventura, aduciendo que la inseguridad que se vive en la zona los ha obligado a tomar esta decisión. Refugiarse en casa de amigos y familiares residentes en Buenaventura es la única opción que han encontrado los habitantes de 8 corregimientos por temor a que sean asesinados en sus propias tierras, buscando ayudas humanitarias para poder alimentar a sus familias. Así permanecen estas más de 50 personas en las instalaciones de la administración distrital, quienes narraron los momentos dramáticos que han tenido que vivir para salir como desplazado de sus comunidades. Allá por nuestra zona apareció un grupo armado sin saber de dónde es su procedencia ni quiénes son. Asesinaron a un muchacho y empezaron a intimidar a la gente y a amenazar y a que iban a quemar las viviendas y a matar a todo el mundo. De la comunidad de Aguas Claras se desplazaron 45 familias y 200 más de los corregimientos de Limones, San Marcos, Llano Bajo, Zabaleta, Guainía. Indicaron que a diario se registran enfrentamientos, pero lo dramático fue cuando delante de mucha gente, un grupo que aún no ha sido identificado, asesinaron a un joven de 25 años de edad, lo enterraron y no permitieron que sus familiares se sumaran el cuerpo para darle sepultura. Pues nos demoramos motivo porque primero el muchacho que mataron, pues la gente no lo quería dejar tirado por allá, no se podía sacar. Ese muchacho lo levantamos de allá después de 4 días prácticamente podrido ya, porque eso cuando llegaron las autoridades fue que se pudo levantar. Entonces cuando ya se enterró fue que la gente empezó a venirse por acá, pero pues no era porque la gente no tenía ganas de venirse. Y en las veredas hay más personas que no han querido desplazarse, pues indica que en Buenaventura no tienen a nadie que los reciba. Hay otro resto de gente que está allá, pues que no quiere venir, pues haciendo resistencia, pero pues también está muy asustada. Hay gente que duerme con las puertas cerradas, hay gente que duerme en los montes porque el temor es muy tremendo. Siempre nos sentimos atemorizados porque ya nosotros hemos sufrido varias masacres allá en esa zona. Por ahora, estas más de 200 familias le piden a la administración distrital no dejarlos solos, pues aunque ya se declaró el desplazamiento masivo, se necesita de la ayuda humanitaria para poder sobrevivir y posteriormente retornar a sus lugares de origen.